que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me amas, pero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. Otros labios he probado y entre besos me juraron lo que no pudieron dar. Ya estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer, abrázame después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame que en realidad eres un hombre, no un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar, y juro amarte por el resto. No más cúmpleme, chiquitito, te llevo al cielo mi alma. He caído en otros brazos, con mentiras, con engaños, solo me hicieron llorar. Ya estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer, abrázame después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénceme, demuéstrame que en realidad eres un hombre, no un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar, y juro amarte por el resto de mi vida. ¡Ay, quedó! De esta manera les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de este su programa, Cantares de mi Tierra, pero me siento como sola. ¡Caray! ¡Julión, ¿dónde andas? ¡Ya vente para acá! ¡No me dormita, dejes aquí, hombre, abandonada! Caramba. Qué gusto verte de nuevo, Normita. Igualmente. Ya sí, porque luego nos andamos peleando con los sombreros. Oye, Normita, qué forma tan particular y hermosa de recibirnos hoy en este bello programa con tu voz y con esta hermosa canción. ¿Qué te parece si le mandamos saludos por ahí a la gente de Estados Unidos que andan por allá? Claro que sí, nuestros hermanos que siempre generalmente son los ausentes presentes, porque aunque estén lejos, siempre los tenemos presente, máximo cuando son nuestros seres queridos, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestras oraciones, para que aunque anden allá buscando pues una vida mejor, pues siempre Diosito nos los proteja, y eso les deseamos muchísimas bendiciones para todos ellos, pero a todos que también están de este ladito del charco, ¡bienvenidos! Claro que esta también, es una todos por allá en casita. Oye, Normita, ¿y qué te parece este bello lugar en el que estamos? Me parece espectacular, y yo quiero agradecer a nombre de toda la producción de Cantares de mi Tierra al señor Sergio Gómez por habernos dado permiso de grabar aquí. Estamos en el Salón Misión de San Antonio, un bellísimo lugar que ahorita ustedes van a ir conociendo rinconcitos a lo largo del programa, que pa' qué les cuento. Bellísimo lugar, Normita. Y luego, Julio, el día de hoy, la de lujo. La invitada que nuestra tenemos invitada. Hoy, híjole, estamos de verdad de manteles largos, porque tenemos a una jovencita, porque es muy joven, que con una voz espectacular, de verdad, nos va a llevar a épocas. Híjole. De las películas, Normita. De la revolución y más para allá. Sí, sí, y recordándoles películas, sobre todo del señor
Pedro Infante, Javier Solís. Con temas que escuchamos en sus voces, pero ella en su muy particular manera de interpretar. Pues, ¿qué les parece si de una vez ella es Sara Padilla y vamos a conocer un poquito más ampliamente su trayectoria? ¿Vamos, Julio? Vámonos, Normita. Multifacética y emprendedora, de impresionante voz y talento innato. Ella es Sara Padilla, que ha llegado a grandes escenarios culturales con espectáculos propios y destacadas compañías artísticas, como en el Festival Internacional Cervantino o la presentación en Bellas Artes con el espectáculo Guanajuato, Tierra y Tradición. Cuenta en su trayectoria con varias presentaciones en el Ferial de Aguascalientes, siendo la voz principal del Grupo Termal, acto para el que grabaron el disco La Soberana Convención y sus corridos en el 2014, mismo año en el que se realizó un dueto con Lorenzo Negrete. Ganadora indiscutible del concurso estatal de canto tradicional, para posteriormente participar a nivel nacional en el estado de Chiapas. Esto solo por mencionar algunos de sus infinitos logros. Ahora nos deja el ejemplo de su preparación y entrega para dar paso al arte que realiza con su voz, la interpretación de la música auténticamente mexicana. De quererte. Bueno, Normita, ¿qué te pareció la reseña de Sara Padilla? Sin duda alguna, impresionante para la corta edad que tiene. Y, híjole, yo ya quiero escucharla cantar y más que nada que nuestros amigos televidentes la escuchen allá en casita. Máxima con este tema que es inevitable recordar a nuestra gran Chavela Vargas cada vez que la escuchamos. Hermosísima canción, Normita. A ver, aviéntale, ¿cuál va a ser? La Llorona, Julio. Venga de ahí, échela. Maravilla fui, ay,
vida y llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay, 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 llorona, llorona, deja llorar. Ay, 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 llorona, llorona, deja llorar. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansa. A ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansa. Bueno, amigos, ahí en casita seguimos aquí en este bello programa. Y si están por ahí con algunas dudas de cómo herrar un caballo, cómo montar un caballo, cómo alimentar un caballo, que es muy importante, nos pueden sugerir en nuestras redes sociales para que Norma nos presente una cápsula acerca de eso, que es tan importante para esos bellos animales. ¿Y qué les parece si vamos con Norma Nélida para ver qué nos tiene preparado? ¡Vamos para allá! Vean nada más qué maravilla de la creación y de la naturaleza les vamos a mostrar ahora. Mi amigo Juan Luis Rubio, que aceptó amablemente pues tanto mostrarnos a estos ejemplares como platicar con nosotros. Bienvenido y muchas gracias, Juan Luis. Gracias por la invitación de antemano. Oye, ¿cuánto tiene el potrillito que nació? El potrillo tiene aproximadamente 13 días de nacido. Sí, está chiquitito. Está, de hecho, recién parido el potrillo. Sí, recién. Oye, ¿qué cuidados debemos tener cuando una yegua tiene tan poco tiempo de haber parido? Pues más que nada hay que estar cuidando y checando diariamente el potrillo, o sea, las heces, el ombligo que se ha conectado. Que cicatrice bien. El cordón umbilical que estuvo, la cicatrización del ombligo. ¿Y en su alimentación no cambia? ¿Es la misma? Lo primordial y lo principal es que el potrillo se pegue a la yegua de recién nacido para que ingiera los calostros. Ajá. Porque son los que tienen más vitaminas. Más proteínas, más vitaminas. Son los que hacen que tenga más defensas el potrillo. Entonces, pues es lo principal, que consuman el calostro y pues ya con la leche materna de. ¿Y cada que comen? Por ejemplo, los bebés cada 3 horas, ¿es igual o cada que les dé hambre? No, pues eso sí, cada que les dé hambre. Ya se me antojó, sí. Y mamaste para acá. Ahí van y siguen a la yegua y se le pegan y ahí están con la yegua. Muchos no sabemos cuánto dura el embarazo o la preñez de una yegua. ¿Cuánto dura? La gestación dura aproximadamente 11 meses. Para que vean, más de un año, y las mujeres se quejan por 9 meses, ¿verdad? Nah. O sea, son 2 o 3 meses más y se avientan. Bueno, Juan Luis, pues muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros para Cantares de mi Tierra. Gracias porque nuestro público puede ver esta belleza de potrillo y esta hermosa mamá recién parida. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por todo. Por nada, y continuamos aquí en Cantares de mi Tierra. ¡Ay, te pude acariciar, pequeñín! Y bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, Sara Padilla, que viene con un hermoso tema? Y valga la importancia de mencionar que grabara esta hermosa canción el señor Pedro Infante y un señor honor también, el señor Javier Solís, que la grabara en 2 ocasiones, por allá en 1959 y en 1963. Este bello tema que se llama Dios Nunca Muere. ¡Vamos a escucharlo! Dime quién eres, Dios mío, que tanto me haces sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin
cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión, calma la pena que me consume. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por mi llorar sin cesar. En serio, nos quedamos pasmados. Antes que nada, bienvenida a nuestro programa Cantares de mi Tierra. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y antes que nada, felicidades. Muchas qué gracias. Voz. Gracias. Qué voz. El día de hoy sí que estamos de lujo, porque además, ¿cómo es que una mujer tan jovencita como tú nos remonta con la música a aquellos años, pues prácticamente de nuestra revolución? Así es, ¿no? Yo creo que todavía un poquito más atrás. La verdad es que el gusto por esta música llegó a mí, básicamente yo no lo elegí, ella me eligió a mí. Me gusta mucho porque creo que hay que reconocer nuestras raíces para poder de ahí transmitir y subir a llegar a cosas más allá, ¿verdad? Pero siempre reconociendo nuestras raíces. Antes de que de dejarte para que nos cantes, ¿por qué no nos cuentas en qué foros te has presentado? Porque sé que has pisado escenarios muy importantes en todo nuestro hermoso país. Pues aquí en Aguascalientes yo he trabajado, como te digo, con el maestro Jorge Campos, he estado con él en feriales. Uno de los escenarios también más importantes que he pisado es el Palacio de Bellas Artes, con el Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, y pues la verdad es que me encanta esto, transmitir este tipo de arte con la gente, porque seas de donde seas, del país que seas, de la cultura que seas, cuando tú escuchas un Dios Nunca Muere, una Pelea de Gallos, te vibra el corazón, o sea, claro, esa es la que realidad. Sí, no inventes, se alborota todititito, sí, y más cuando estás en un lugar pues que no es tu tierra. Así es. Bueno, pues ahora sí te voy a dejar. Muchísimas gracias. Felicidades, gracias. Nuevamente. Gracias, muchachos, muchas gracias. El escenario es suyo. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo
tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Brazos, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Oye, Normita, qué hermoso tema, hombre, caramba, sí, hombre. De Consuelito Velázquez, Bésame Mucho. Fíjate que curiosamente, al escucharlo, pues me vienen remembranzas de cuando hemos salido al extranjero, es de los temas más solicitados fuera del país, de nuestro hermoso México. No cabe, sin duda, esta hermosa canción. Siempre sí, va a trascender. Oye, Normita, ¿qué crees? Te tengo otra noticia. ¿Cuál, oiga? Ya nos vamos. Ah, Normita. Chihuahua. Si he sabido, ni te pregunto. Pues de modo, Normita, ¿qué hacemos? Eres de mal agüero, Chihuahua. No te creas, no te creas. Bueno, güero, todo lo que empieza tiene que terminar, y hoy por hoy. Pero lo bueno es que amenazamos con volver en solamente una semanita más. Recuerden, semana a semana, queremos ser ya parte de su familia. Como también queremos saber, pues, ¿qué piensan? ¿Qué les gustaría ver? ¿A quién les gustaría ver? ¿Qué tema les gustaría escuchar? Así que para eso los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, una servidora, Norma Nélida. ¿Tu Face? Julio Díaz, ya saben, hombre, caramba. Nada más, Julio Díaz. Oye, Normita, ¿qué te parece? Agradecemos este bello lugar. Claro que sí, al señor Sergio Gómez. Sergio Gómez. De verdad que es muy recomendable que usted haga su evento en este hermoso lugar. Yo ya vio algunos de los aspectos. ¿Qué se llama, Normita? Misión de San Antonio. Una bellísima persona, don Sergio Gómez, aquí en plena avenida Constitución, muy cerquita del centro de nuestra ciudad capital. ¿Qué te parece si nos despedimos con una canción, Normita? A ver, hágales ojitos. Porque fíjense que les va a hacer milagrillos. Yo me despido, los veo en una semanita más y los dejo con Julio Díaz y el milagro de tus ojos. Nos despedimos de este hermoso lugar, hombre, caramba, con esta bella canción para todos nuestros amigos desde Estados Unidos, el sur de Canadá y aquí en nuestra república, nuestro hermoso estado, Aguascalientes. Gracias. Bajo el cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arte une a los dos. Bajo el cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo una mirada extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al aire une a los dos, y un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero en nuestro amor.
¡Eso! ¡Puro Aguascalientes, sí, señor! Aquí, en Cantares de mi tierra. Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder une a los dos, y un milagro brilla en tu mirar trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero en nuestro amor, que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder une a los dos, y un milagro brilla en tu mirar trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol, el mundo entero en nuestro amor, amor. Sí, señor. Esta fue una producción de Canal 26.